Hola, ¿qué tal, mis chicos del Colegio Rafael Uribe Uribe, grado 101, jornada mañana? Bienvenidos nuevamente a su clase de iniciación deportiva. Llevamos tiempito sin vernos. Bueno, nuestra sesión del día de hoy se llama Efeméride del Deporte. Es nuestra sesión número 7. Entonces, en esta sesión, nuestra actividad va a estar todo el tiempo dirigida hacia la iniciación deportiva, enfocada hacia dos deportes en específico. Uno, el tenis de campo, y otro, el baloncesto. Claro está que para poder realizar estas actividades deben ser adaptadas pues a la edad de los niños y debe ser como una iniciación, una muestra de, ¿listo? Entonces, ¿qué nos va a permitir trabajar esta sesión? Nos va a permitir trabajar unas técnicas deportivas o unos inicios a esas técnicas deportivas. ¿La idea cuál es? Aprender, que los niños trabajen y aprendan las nociones corporales, o sea, cómo funciona mi mano derecha, cómo funciona mi mano izquierda, cómo manipulo los objetos, cómo utilizo mi coordinación de los ojitos con la mano para hacer el lanzamiento o para hacer el dribbling o el rebote del balón. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengan en cuenta porque es hacia el reconocimiento corporal y hacia el reconocimiento del espacio. Entonces lo puedo hacer quieto o lo puedo hacer quizás en movimiento, ¿sí? Entonces es muy importante este ejercicio, que lo hagan, que trabajen con concentración, que siempre tengan el apoyo de la familia o el acompañante para que le indique si lo está haciendo bien y lo motive sobre todo, porque pues de igual manera si se nos cae la pelotita en muchas ocasiones nos sentimos tristes, ¿no? No hay que sentirnos tristes, hay que levantar la pelotita otra vez y volver a arrancar a jugar para poder lograr. Practicando es como logramos realizar estos objetivos o desarrollos de esta sesión. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para nuestra sesión del día de hoy? Para nuestra sesión del día de hoy vamos a necesitar, como siempre, nuestra ropita deportiva. Indispensable que si de pronto no tengo ropa deportiva, utilice el uniforme del colegio. Esto está súper apropiado para realizar nuestra sesión. Tenis, no quiero ver a nadie por ahí en chanclita, se me puede lesionar. Todo el tiempo deben tener calzado deportivo, no zapatos rígidos, sino calzado deportivo que permita flexibilidad en los piecitos de nuestros hijos y nuestros chicos. Entonces, ¿qué más vamos a utilizar para nuestra sesión? Indispensable, como siempre, también la hidratación. Esos tres que acabé de nombrar son casi que obligatorios. ¿Qué necesitamos ahora para la realización de nuestra clase? Vamos a necesitar... Bueno, vamos a arrancar por acá. Vamos a hacer unas raquetas. Esta raqueta, yo hice esta raqueta se llama pala 2, es muy sencilla de construir. Simplemente es hacer un círculo, esto es cartón. Abro 4 huequitos, meto lanita o cuerdita o cordón. Y la idea es que metemos nuestra manito por acá y tenemos nuestra raqueta. Si puedo hacer la raqueta con el manguito, también es completamente válida, ¿listo? Profe, pero es que yo no he hecho la raqueta, no tengo los materiales, entonces podemos utilizar, por ejemplo, la tabla de picado de la cocina. La mía es plástica, pero hay niños que tienen la tabla de madera a la mamá, entonces pídele prestada la tabla a la mamá y esa nos queda súper perfecto. Si no tengo, profe, definitivamente no conseguí, no tengo... Pídale por favor prestada la sartén a la mamá o a la abuelita. Miren, acá tenemos otra raqueta, una raqueta casera. Debemos ser recursivos y buscar la forma de utilizar lo que tenemos en casa, ¿listo? ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar, bueno, una pelota de tenis, como esta. Pero si no tienen pelota de tenis, ¿qué nos puede servir? Nos puede servir una pelota de piscina. Pero si no tengo pelota de piscina, me puede servir un ping-pong. Pero si no tengo ping-pong, finalmente, ¿qué me puede servir? Me puede servir una bolita de papel, puede ser, o una media, en dado caso. También vamos a utilizar una bombita. Fíjese que mi bomba no está inflada muy grande, sino que está pequeñita. Ni muy pequeña ni muy grande, término medio para poder realizar bien los movimientos, ¿listo? ¿Qué más vamos a utilizar? Dos sillas del comedor. Y una lana. La lana nos va a servir para realizar nuestra mallita. ¿Listos? Por último, para nuestro deporte de baloncesto vamos a utilizar un balde o recipiente que vamos a poner en una mesa y una pelotica. Importante que la pelotica, si no tengo baloncesto, la pelotica rebote. ¿Listo, mis niños? No siendo más, vamos a
guardar todos nuestros elementos, organizamos, despeje su espacio para arrancar nuestra clasecita. Listo, muy bien, ya guardamos todo, entonces vamos a arrancar nuestro movilidad articular, como siempre hemos arrancado, arrancamos por tren inferior, piecitos, pie derecho adelante, va arriba y abajo y vamos a contar 10 veces. 1, 2, 3, no olviden importante su ropa adecuada para hacer ejercicio, habilitar el espacio de forma adecuada y por supuesto la hidratación y el calzado deportivo. Listo, cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pie y ahora el pie dice no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Cambio de pie. Y lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Va, pierna derecha, adelante y atrás. Adelante y atrás. ¿Listo? Y contamos 15 esta vez. Va, a la 1, a la 2, a las 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Cambio de pierna. Ahí eran 15, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto. Ahora sí, cambio de pierna y voy 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto. Muy bien. Manos en la cintura y voy a llevar pelvis adelante y atrás, sacando cola y casi pancita, ¿listo? Y vamos a contar 10, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, círculos, rotación hacia el lado derecho, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio, rotación hacia el otro lado, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, perfecto, voy a llevar brazos uno atrás y uno adelante y voy a contar 15 con los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, perfecto. Hombros, van, hombros arriba y abajo. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Adelante, hombros, círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto, ahora voy a llevar cabecita diciendo no, ¿listo? Entonces mentón va a ir al hombro, mentón va al hombro. Y cuento siempre en el lado izquierdo, 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
veces, perfecto, 10 veces arriba y abajo, arriba mirando el techo, abajo mentón, pegado al pecho, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, chicos y chicas, tomamos un sorbito de agua, por favor. Listo, tomamos agüita. Y continuamos. Ahora sí, vamos a arrancar con nuestra activación, chicos y chicas. Vamos a empezar a trotar suavecito en el puesto. Vamos a trotar. Eso es. Muy bien. Un trotecito suave, ¿listo? Vamos a empezar a despegar un poco más fuerte. Y vamos a ir por el espacio. Por el espacio, trotando. Trotando por el espacio, eso. Háganlo en diferentes direcciones, no se queden trotando en círculo porque si no, se nos marean un poquito. Pueden hacer uno que otro círculo. Sigan trotando, vamos activándonos. Eso es. Sigan trotando, eso es. Frecuencia cardíaca empieza a subir. Empiezo a sentir un poco de calor. Perfecto. Muy bien. Sigo trotando. Última vez, última vueltica ahí donde esté. Y llegamos. Inhalo por nariz. Y exhalo por boquita. Inhalo. Y exhalo. Muy bien, chicos, vamos a hacer diferentes desplazamientos. Arrancamos entonces en trotecito hacia el frente. Toco, voy a hacerlo aquí para allá. Trotecito, voy trotando, suavecito. Toco el piso y regreso de para atrás. Vamos a hacerlo 5 veces, ¿listo? Preparados entonces. A la 1, a las 2 y a las 3. Trotando, toco y hacia atrás trotando. 1. 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Ahora, inhalo por nariz y exhalo por boquita. Inhalo y exhalo. Ahora, nos vamos a ir haciendo taloneo, ¿listo? Hacia la cola, los talones de los pies. Y giro, toco el piso, giro y regreso en taloneo, ¿listo? Aquí, miren. Acá voy a hacer un ejemplo. Llegué, toco el piso, giro y me regreso en taloneo. ¿Listo? De esta también lo vamos a hacer 5 veces. Si usted tiene alto espacio, aprovechelo, ¿listo? Va a la 1, a las 2 y a las 3. Taloneo. Toco el piso, giro y taloneo. Perfecto. 1. Vamos por la segunda. Toco, giro y taloneo. Listo. Vamos por la tercera. Toco, giro y... Perfecto. Vamos por la cuarta. Taloneo. Toco, giro y taloneo. Muy bien. ¿Listo? Y vamos por la quinta de taloneo. A la 1, a las 2 y a las 3. Taloneo. Toco, giro y taloneo. Muy bien, chicos y chicas. Inhalo por nariz. Y exhalo por boquita. Otra vez, inhalo. Y exhalo. Perfecto. Cambio. Ahora vamos a elevar nuestras rodillas a tocar
las palmitas de nuestras manos, ¿listo? Y regreso de la misma manera. A la cuenta de tres, vamos a hacer 5 recorridos también, ¿listo? Prepárense ahí, recuperen. Y arrancamos a la 1, a las 2 y a las 3. Arriba esas rodillas. Toco el piso y regreso. Perfecto. 1, vamos por la segunda. Arriba esas rodillas. Toco el piso y regreso. ¿Listo? Vámonos por la tercera. Toco y regreso. Listo. Vámonos por la cuarta. Ya se sienten agitados. Si lo están haciendo bien, ya se deben sentir agitaditos. Vamos por la cuarta. Arriba esas rodillas. Y regreso. Perfecto. Y nos vamos por la quinta. Prepárense a la 1, a las 2, a las 3. Arriba esas rodillas. Toco el piso, giro y regreso. Arriba esas rodillas. Muy bien. Inhalo por nariz y exhalo por boca. Inhalo y exhalo. Perfecto. Cambio. Ahora, todavía no se hidraten. Aguanten un poquitín. Ahora vamos a ir haciendo ejercicio lateral. Separo, cierro, separo, cierro, separo, cierro. Y regreso hacia el otro lado. De tal manera que trabajemos el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer 5 también. Preparados entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Vámonos por la primera. Eso es. Vamos por la segunda. Eso es. Perfecto. Vamos por la tercera. Muy bien. Vamos por la cuarta. Eso es. Y vamos por la quinta. Y regreso. Perfecto. Inhalo por nariz. Y exhalo por boquita. Otra vez. Y exhalo por boquita. Ya estamos sudando. Ya van a empezar a sudar ahí un poquitico. ¿Listo? Entonces, continuamos. Ahora vamos a hacer caballitos. Caballitos. Mire, voy alternando brazo con pierna. ¿Listo? Y algo, un saltico pequeñito. ¿Listo? Preparados entonces a la 1, a las 2 y a las 3. 5 también, ¿no? Va. Giro. Va 1. ¿Listo? Segunda. Ahí están trabajando alternancia. ¿Listo es? Tercera. Eso es, cuarta. No mentiras, esa es la tercera. Vamos para la cuarta. Eso es. Terminemos la cuarta. Y vamos para la quinta, la última. Eso es. Y regresamos. Muy bien. Inhalo por nariz. Y exhalo por boquita. Fuerte. Inhalo. Y exhalo. Vamos a hidratarnos. Muy bien. Recuperen, recuperen. Mientras que recuperan, vamos a empezar a listar el escenario para realizar nuestra siguiente actividad. Nos vamos a ir con unas basecitas de tenis que nos va a ayudar a controlar. 1, la coordinación visomanual la fortalece. 2, nos va a ayudar a controlar lo que es el objeto sobre mi mano. ¿Listo? Entonces voy a arrancar. Permítame por acá, vamos a organizar el espacio.
Vamos a utilizar la silla, ¿listos? Vamos a poner dos sillas. Únicamente por ahora pongan la silla. Las vamos a dejar pegaditas a la pared por ahora. ¿Listo? Mientras las organizamos. Y vamos a listar la pita, la lana, la cuerda, los cordones, lo que usted tenga y que vaya a utilizar de malla. Yo no sé si, creo que nos alcanza a ver. Yo tengo una madejita de lana. Esa es la que voy a utilizar ahí. ¿Listo? Voy a amarrar la madejita por acá a la silla. Perfecto. Amarro una y me dirijo hacia la otra. ¿Listo? También la voy a amarrar. Yo la voy a amarrar así, con la madeja que queda para no desperdiciarla. Si ustedes tienen también madeja de lana o pita, de la misma manera para no desperdiciarla. ¿Listo? Entonces se hace un nudo fácil para que la puedan desprender y no se desperdicie la lana. Listo, ahí está mi cuerdita. Voy a ponerle dos pedacitos de cinta para que la vean, porque creo que no se ve mucho que digamos. Voy a ponerle un pedacito de cinta aquí en la mitad. Eso. Y quizás se ve un poquito más. Aquí. Ustedes también deben ir armando. Esta va a ser mi malla, ¿listo? Creo que la mayoría de materiales ustedes los tienen en la casa. Todos los tenemos en la casa, ¿listo? Entonces, vamos a arrancar con un golpeteo suavecito a la pelota. Entonces, ya usted dispone de lo que usted va a utilizar. Si va a utilizar la tabla, la sartén, o si va a utilizar la raqueta que usted hizo, ¿listo? Yo les voy a ir mostrando de pronto cómo funciona la actividad con las tres al tiempo. Pues no al tiempo, pero se las voy pasando, se las voy mostrando una por otra. Voy a arrancar con la raquetita, la pala 2, que realicé yo, ¿listo? Entonces, inserto la pala 2 y ahí ya la tengo lista para jugar. Vamos a arrancar con la bomba. La bomba en este caso es más fácil, porque vamos a arrancar con grados diferentes de dificultad. Entonces arrancamos por algo suave, que vendría siendo la bomba. Y después continuamos ya con la pelota, que es un poco más pesadita y genera mucho más descontrol, o sea que nos va a tener a nosotros muy activos. Vamos a arrancar con algo sencillo. Simplemente vamos a poner la bomba y vamos a empezar con pequeños golpeteos. Espérenme que se me descontroló, todavía tengo las acelerado el pulso. Bueno, entonces, ¿la idea cuál es? Que ejerzamos un control sobre la bomba. ¿Listo? La bomba por lo general se nos va, ¿cierto? Entonces, primero vamos a empezar a hacer el golpeteo y en la medida de lo posible hacerlo en un lugar fijo. ¿Listo? Entonces arrancamos a la cuenta de 3 a hacer ese golpeteo fijo en un solo lugar. A la 1, a las 2, a las 3. Va. Si quiere contarlos, cuéntenos. A mí ya se me alborotó esta bomba. Ahí estamos haciendo un poco de coordinación viso-manual. ¿Listo? Bueno. Vamos a contar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Listo. Ahí yo me giré. Ahí yo iba embarrándola. ¿Listo? Ahora, en tenis, no, cambiemos de mano, ¿listo? Intentémoslo realizar con ambas manitos. Entonces cambiamos de mano la raqueta o el sartén o la tabla de picar. Y vamos a hacer 15 golpeteos con la otra mano, ¿listo? Va, 1, 2, 3. 1 y se me cayó. Va, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Ahora sí, cambiamos nuevamente a la mano derecha. Por aquí. Cambio la mano derecha. Y voy a hacerlo, pero ahora sí me voy a empezar a desplazar por el espacio. Para donde la pelota me lleva, me voy a ir a empezar a desplazar. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Me vas a las piernas, no se quede quieto. En el tenis
Nosotros somos quienes buscamos la pelota, no la pelota a nosotros, ¿listo? Eso es, sígala. Nunca pierda de vista la pelotita o la bomba o con lo que esté jugando en este momento, ¿listo? Claro que en este momento todos debemos estar con la bomba, porque fue lo que dijimos para iniciar, ¿listo? Eso es. Vamos, cuente 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, espero también lo estén haciendo en casita. Cambio de mano y lo mismo. Voy a empezar a moverme por espacio. Me parece súper esta pala 2 porque ahí el mango de la raqueta en nuestro brazo y nos permite moverlo con facilidad. ¿Listo? Entonces, arrancamos. Va. Muévase por el espacio. Búsquela. No la vaya a dejar caer al piso. Eso es. Eso. Cuidado las piernas. Búsquela. Y contamos 15. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¡Uy! Se me cayó en la última. ¡Listo, chicos! ¡Excelente trabajo! Bueno, ahora vamos a cambiar de pelotita. Ya jugamos con la bomba. Ahora vamos a jugar con la pelotita, es la que a usted le quede más cómoda. Si tiene la de tenis, la de tenis. Si tiene la pelota de piscina, la pelota de piscina. Si tiene ping pong, pues con el ping pong, ¿listo? Bueno, vamos a arrancar entonces con la pelota y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Moviéndonos por el espacio y la pelota debe ir arriba, ¿listo? Ahí ya se pone un poquito más difícil por el peso de la pelota, ¿listo? Yo voy a mostrarles cómo lo va a hacer con las diferentes. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Control, esto se llama control, ¿listo? Vamos, ahí ya se pone más difícil la cuestión. La pelota pesa un poquito más. Ahí se escucha el cartón. ¡Uy! Se me fue. Sígala, sígala ahí, ¿listo? Va. Y contamos 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¡a mí se me cayó! Sígala, si usted terminó, sígala, si se le cayó, vuelve y cuente. 1, 2, 3, 4, ¡uy! Mi pelota está pesada. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Casi logro las 15. Muy bien, cambiemos de mano. A ver si yo soy diestra, pronto así es más fácil. Ahí estamos trabajando los dos hemisferios. Perfecto. Ya cambié de mano y voy a cambiar. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Oh! Casi hago mal eso. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, listo. Ahora, chicos, siguiente tarea. Mostrarles aquí un poquito con el sartén. Bueno, con la tabla de picado. Siguiente tarea. La pelota cae al piso. Vamos a hacer por acá para que miren. La pelota cae al piso y yo debo buscarla y darle un golpecito hacia arriba. ¿Listo? Por eso les digo, si ustedes tienen más espacio, se me fue la pelota, así que la saco. Aprovechenlo, disfruten el espacio que tengan, ¿listo? Yo estoy haciéndolo con la tabla de picado de la cocina, con lo que tengan a la mano, ¿listo? Va, entonces lanzo, pego, eso es, que toque el piso y la busco. Muévanse por el espacio. Eso es. Perfecto.
¿Listo? Y cuentan 15 también. 1, 2, 3, 4. ¡Oh, se me fue! 5, 6, 7, 8. Se me fue debajo del mueble. Sígala, sígala. Si se le cae, vuelva a intentar. Dese cuenta que no es tan fácil. De pronto también el elemento es un gradito más de dificultad para realizar este ejercicio. Vamos con la última. Listo, perfecto. Cambio de mano y el mismo ejercicio. Cambio de mano, la raqueta. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Uy! La mandé lejísimos. Listo. 7, 8, 9, 10. ¡Ay! Listo. Es que aquí el espacio mío es pequeño, no crean. Se ve grande, pero es pequeño. Casi bato el celular. ¡Listo! 15. Bueno. Cambiamos de tarea. Entonces, profe, ¿para qué era la malla? Listo. Ponemos la malla un poquitico acá. No mucho, la verdad. Dependiendo del espacio que cada uno tenga en su casa. Ahora, les voy a mostrar el ejemplo ahora con la sartén. Entonces, tengo mi pelotita de tenis y voy a empezar a realizar lanzamientos. Es decir, si usted está acompañado, una persona debe ir a este ladito recepcionando sus lanzamientos y realizándole lanzamientos a ustedes. En mi caso, yo estoy sola el día de hoy, entonces debo realizarlo con la pared. Entonces me voy a hacer al lado de allá. Les voy a dar la espalda un poquitín. ¿Listo? Entonces, la pelotita, ahí ven mis pies, sí, perfecto. La pelotita cae en el piso. ¿Listo? Tengo mi sartén, cae la pelota y la lanzo. ¿Listo? Debo buscar todo el tiempo la pelota. La lancé muy fuerte, solo para hacerles el ejemplo. Entonces, ¿la idea cuál es? Lanzo, busco, y la busco, ahí le pillé a la mesa, con mucho cuidado, ¿listo? Voy a cambiar el elemento, porque tiene una extensióncita muy larga, para este ejercicio me dificulta un poco. Listo, acá. Listo, entonces, voy, lanzo. Así como ubicarme para que me vean, eso. Llega, toca, eso es. Búsquela todo el tiempo. Eso, bien. Y otra vez. Otra vez, va. Vamos a empezar con conteo simple, ¿listo? Pero vamos a empezar a contar 5 veces y vamos en aumento, ¿va? Y va. Una. Que aquí tengo mesitas y a veces tropieza con las mesas y se me va. 2. Busco la pelota. 3. Eso es. Voy a hacerme de frente. Es más fácil cuando están de frente, entonces les voy a dar la espalda sí o sí. ¿Listo? Les va. 1. 2. La busco. 3. 4. 5. Listo. Van las primeras 5. Ahora vamos a ir a 10, ¿listo? Va. 1, 2, 3, 4. ¡Ay, se me fue! Vamos a 10, listo, vamos a empezar. 1, 2, y 3, 4, 5. Se me fue. ¿Listo? Ahí ustedes pueden jugar competencia con la persona que estén jugando y pues si la pelota se le cae o le pega acá o se le va, pues el punto es para la persona del lado de allá y al revés, ¿listo? Vamos a hacerlo la última vez para continuar con nuestros ejercicios de baloncesto, ¿va? Intentemos las 10 veces la última vez, va, la 1, la 2, las 3. 1, se me fue, 2, salió en una mesa. 1, 1, 2, 3, eso es,
segundo. Muy suave, muy suave. También hay que ser precavidos y tener cuidado, pues, porque no estamos en una cancha, ¿no? Entonces yo también, a veces la lanzo duro o a veces la lanzo suave porque me da miedo romper porcelanas o algo de la casa. Una, dos, listo. Bueno, la idea es que ustedes ya entendieron que el lanzamiento se realiza, aquí va la pelota, y el lanzamiento se realiza hacia arriba, ¿listo? Para que caiga encima de la malla y mi compañero o compañera la pueda recepcionar, ¿listo? Entonces, muy bien chicos, vamos a hidratar, vamos a dejar hasta ahí la parte de tenis. Tomen agüita, vamos a alzar las sillas, desenredamos acá nuestra lanita para que me sirva nuevamente y no desperdiciar, ¿listo? La idea es que ustedes, si tienen recursos así como la lana, que la podemos utilizar para diferentes cosas, pues en la medida de lo posible, pues tratemos de no desperdiciarla. ¿Listo? Miren, aquí quedó enterita. La puedo volver a usar. Voy a dejarla por aquí. Voy a alzar mis sillas. Perfecto. Muy bien. Y ahora, vamos a alistar entonces. Voy a correr mi cabecita. A ver que se ve más o menos ahí. Perfecto. Y vamos a alistar entonces nuestro balón de baloncesto o nuestro balón de... ¡Ay, se me olvidó el nombre! Nuestro balón de baloncesto, nuestro baloncito de vinilo. ¿Listo? Ahí ya listé nuestro recipiente. Vamos a arrancar con algo muy sencillo y muy básico del baloncesto. La cuestión se llama dribbling, ¿listo? Es básicamente el movimiento que yo ejecuto para que mi balón rebote el suelo hacia mi mano. Y de esa manera también yo ejecuto determinado control a mi elemento, ¿listo? Entonces vamos a arrancar haciéndolo con mano derecha y luego con mano izquierda. A la 1, a las 2, a las 3, va con mano derecha. El balón no se me puede ir ahí, quietos en el espacio. Eso es. Siempre debe tener su mirada hacia el balón o el elemento que están utilizando. ¿Listo? Baloncesto, vinilo, voleibol, el que tenga ahí a la mano. ¿Listo? Perfecto. Cambio de mano y ahora voy a llevarla a mano izquierda. En mi caso, yo soy diestra, entonces se me facilita con la derecha. Vamos a ver con la izquierda porque no la ejercito mucho, que digamos. Y va. Vale, muy bien. Puedo flexionar un poquito las rodillas y también me ayudo con el cuerpo para rebotar esta pelota. Esto es. Recepciono la pelota. Ahora, vamos a hacer entonces nuevamente, vamos a hacerlo tres veces y contamos 15. Entonces ya hicimos la primera, nos faltan dos. Entonces vamos 15 con derecha, 15 con izquierda. ¿Listo? A la 1, a las 2, a las 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y cambio, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Va! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Uy, se me fue! 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Cambio! ¡Va! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Perfecto! Van 3 y 3. Ahora, última vez, vamos a driblar, pero voy a pasarla de mano a mano. ¿Listo? Y ahí trabajamos la coordinación y la lateralidad. A la 1, a las 2, a las 3 y contamos 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Válido que nos movimos. Ahora, nos vamos a mover con la mano derecha por el espacio. Eso es. Y nos vamos a hacer, ahí como una U chiquitica, pero si usted tiene más espacio mejor, ¿listo?
Ahí paramos y vamos a hacer el lanzamiento. Miren, el lanzamiento no es aquí, el lanzamiento es acá. Flexiono un poquito mis rodillas, bajo la cola y hago el lanzamiento. ¿Listo? Al recipiente que pusimos encima de la mesa para encestar. Y va, vamos, con mano derecha va. Eso es. Una pequeña U, tomo y encesté. Bien, punto. Va, con mano izquierda. Eso es, triplo, 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 triplo. Tomo mi balón y a la 1, a la 2, a las 3. ¡Uy, muy fuerte! Listo, ahora me voy a ir pasándolo de mano a mano. Y este es el último, ¿listo? De derecha a izquierda y voy en sexto. Va, a la 1, a la 2, a las 3. A veces se nos va el balón. Y cesta. Bien. Listo. Va, última vez. Mano derecha. Tomo y muy fuerte. Nos fuimos con mano izquierda. Vámonos con mano izquierda. Va. ¡Oh! Se me pegó en el pie. Listo, mano izquierda, y ay, eso fue ahí en el bordecito de la cesta. Y la última, lateral, lado a lado, dribbling de mano a mano. Siempre flexionamos un poquito las rodillas, bajamos un poquito la cola, mi mirada siempre al balón, y cesta. Muy bien, chicos y chicas. Así finalizamos nuestra actividad el día de hoy. Si usted está compartiendo de pronto con el hermanito, la prima, el hermano, la abuelita, el abuelito, con quien esté, pueden retarse y jugar a que quien haga más esto, ¿listo? Entonces, no siendo más por hoy, así terminamos nuestras dos actividades centrales. Vamos a arrancar con nuestros estiramientos. Vamos a arrancar con pie derecho atrás. Atrás ese pie derecho, ya ustedes son grandes, sostienen el equilibrio sin estar saltando, ¿listo? Eso no se hace. Y contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, cambio de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfecto, adelante, tomo por la parte de atrás mi pierna, ahí, y cuento 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio de pierna y 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, perfecto. Brazos arriba y a la cuenta de 3 bajamos a tocar el piso. A la 1, a la 2, a las 3 toco el piso y cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Subo, extiendo mis brazos al frente, entrecruzo mis dedos y bajo mi cabecita. Voy a cerrar mis piernitas, las junto y como un jorobado estiro bien mis brazos. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Último. Arriba, recruzo, giro manitos, arriba y puntas de pies. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Muy bien, chicos. Espero se hayan divertido en nuestra clase del día de hoy. Que disfruten mucho, mucho, sobre todo en familia. Y recuerden que es supremamente importante que dejen en la cajetilla de comentarios aquí en YouTube su nombre, curso y jornada. ¿Listo? ¿Qué más? No se les vaya a olvidar, por favor, enviarme las evidencias al WhatsApp. Estoy pendiente de 7 de la mañana a 2 de la tarde, que es la franja horaria en la que les puedo colaborar en todo lo que necesiten. Importante, tomen las fotografías, ojalá no de frente, sino de costadito, que no se vea mucho la cara del estudiante, pero sí me escriben el nombre y el curso y la jornada también por el WhatsApp. ¿Listo?
Mis amores, chicos y chicas, muchas gracias por nuestra clase el día de hoy. Nos vemos en nuestra próxima clase. Un abrazo gigante. Chao.